Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Katy from Honduras una vez más. No se vayan a ir porque al final de este video escogeré el ganador de los $100. En este video vamos a hacer un omelette utilizando una bolsa. He visto que utilizan una bolsa Ziploc como esta, pero siento que está muy grande. Y yo tengo estas bolsitas que son para leche materna. Aquí la voy a hacer para que me salga un omelette perfectamente cuadrado. Oh, vamos a ver cómo nos sale. Los ingredientes, pues los que tú decidas. En este caso yo voy a usar estos siguientes ingredientes. Voy a batir el huevo en esto para que luego sea más fácil de meterlo a la bolsa. Y voy a mezclar todos los ingredientes al huevo. Lo mezclamos, mezclamos, que todo se junte muy bien. Ahora voy a meter todo esto en esta bolsita. Ay, espero no se me haga tiradero. Como pueden ver, ya todos los ingredientes están adentro. Ahora lo mezclo, mezclo. Le doy otra sacudida para que se mezcle un poco más. Y ahora voy a poner esto en agua hirviendo. Lo dejaré en el fuego unos 15 minutos para asegurarme de que se cocine bien, porque no me gusta el huevo medio cocido. Ya debe estar listo, así que vamos a sacarlo. Ahora, utilizando unas tijeras de cocina, voy a abrir la bolsa, porque como la bolsa es un poco pequeña, no voy a poder sacarlo sin romper, sin tener que abrir la bolsa. Listo, mis queridos amigos, mi omelette para el desayuno está listo y lo voy a acompañar con pan tostado y un cafecito con leche. Ah, delicioso. Así quedó nuestro omelette hecho en una bolsa. Lo pueden hacer en una bolsa Ziploc. Yo lo hice, como vieron, en una bolsa para almacenar leche materna. Y vamos a probarlo. Está muy rico. Se siente el sabor del cilantro muy bien. Súper delicioso. Y mi cafecito con leche, súper delicioso. Gracias, mis queridos amigos, por quedarse hasta el final. Es un placer hacer video para ustedes. Espero este video les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de darle manita arriba, compartir, y nos vemos en el próximo video. No se vayan, que ahorita sigue la rifa de los $100. Ok, la ganadora de los $100 es Ale Lover. Así está su nombre en YouTube. Como vieron, puse a votación las historias que ustedes me mandaron, pero al parecer muchos de ustedes que escribieron su historia no estuvieron pendientes de mis redes sociales, porque ustedes también pudieron haber pedido a su familia, a sus amigos, a sus vecinos que votaran por su historia y así ganarse los $100, pero al parecer muchos no estuvieron pendientes. Ale Lover tiene hasta el día jueves 22 de marzo para enviarme sus datos para yo poder enviarle el dinero. Gracias a todos por participar y muchas gracias por siempre estar pendiente del canal.